¿Qué tal mi gente? La verdad que está siendo consternador las informaciones que están llegando desde el Reino Unido constantemente Si no eh, cánceres, eh, muertes, fallecimiento, extrañas de personas jóvenes Y ahora hablamos de otra persona joven royal de la Casa Real Británica de la Monarquía Que la verdad nos está dejando... Estoy, estoy realmente asombrado O sea, que se alineen todos los astros para todo lo peor del mundo que pueda suceder suceda o sea, es increíble. O sea, no estoy dando pábulo a esto. Así que nada, mi gente. Si os parece, vamos a ver esta última hora y os voy a comentar quién habría fallecido en la monarquía británica. Mi gente, comenzamos. Y es que como decía, estoy totalmente flipando porque es que de verdad, ¿eh? Sarah Ferguson, Kate Middleton, el Ricardo III. Eh, no sé, estamos hablando de tanto, ya no solo de, de escándalos y polémica, que en todas las familias hay un Andrés, hay un Harry, hay un no sé qué, pero es que estamos hablando también de, de aquel señor que falleció también, Royal, eh, con 43 años creo que era, en fin, que estamos hablando ya de, de muchísimas personas y además jóvenes, ¿no? Ahora el que habría fallecido sería este señor que sería el exnovio de la princesa Beatriz, Paolo Liuzzo, que muere por sobredosis de droga. En una habitación de hotel de Miami, dejando a la realeza con el corazón roto. El Iuso tuvo repetidos enfrentamientos con la ley, incluso por la muerte de un estudiante en una pelea a puñetazo. O sea, ojito que al final todo lo que tenga que ver con monarquía eh, británica es sinónimo de polémica. O sea, incluso ya no solo es polémica la, la vida que ha tenido, sino la muerte, ¿no? Por sobredosis, siendo joven y demás. Bueno, fue el primer novio, fue el chico malo de la princesa Beatriz. Murió de una supuesta sobredosis de droga a los 41. Eh, Pablo Eliuso, que tenía 23 años cuando salió con la realeza, cuando tenía 17 años, fue encontrado muerto en una habitación del hotel en Miami. Bueno, las fuentes dijeron que había luchado contra la droga y acumulado grandes deudas de juego. Al final, cuando uno se mete en fama, juego, droga, alcohol, mujeres, en fin, todo este tipo de cosas, pues la cosa no puede acabar bien, ¿no? Beatriz, que ahora tiene 35 años, se enteró poco después del impactante diagnóstico de cáncer de piel de su madre Sara Ferguson. O sea, fijaros lo que está pasando ahora Beatriz, que sí que es cierto que a lo mejor ya no tenía relación con él, porque es un exnovio, hay que recordar, y que ahora está casado con otro señor, pero oye, sí que es verdad que a todo el mundo nos impacta, ¿no? O sea, ella le dirá, ella dirá con 35 años: es que fue mi novio, es que. Eh, no sé si llevará mucho tiempo sin hablar eh, con él, pero dirá, ostras, ¿no? O, o, en fin, el impacto de saberlo, ¿no? Liuso tuvo repetidos enfrentamientos con la ley, incluso por la muerte de un estudiante y posesión de eh, cocaína. La, el oficial Michael Vega del Departamento de Policía de Miami dijo a Desan que la policía encontró a Liuso después de ser llamado a una habitación en el hotel Citizen Miami World Center a las 3 y 22 de la tarde del 7 de Febrero. La hora de la muerte fue a las 15:34. La causa no ha sido revelada debido a la ley de registros de Florida y ha sido revelada ahora, digámoslo así. El oficial Vega dijo eh, fue investigado por una muerte por sobredosis. La investigación está abierta y en curso. El certificado de defunción dice que Luso había estado trabajando como consultor de la industria del arte y nunca se casó. Según cochaba vivía en un edificio de apartamentos cerca del hotel. Su cuerpo fue trasladado en un avión al red de regreso a su natal Long Island, Nueva York, para un funeral el día 16 de febrero. Un amigo de Liuzzo admitió que Paolo no estaba muy bien a nivel personal. Le encantaba divertirse y apostar. Eh, comenzó a consumir muchas drogas farmacéuticas, pero eso luego le llevó a la cocaína y drogas más duras. Era un estilo de vida muy rápido, y todos teníamos que eventualmente eh, lo alcanzaría. Al final lo que os digo, ¿no? Todo, todo el que se meta ahí y por desgracia, algunos lo sabéis porque habréis tenido a alguien cerca de decir que ve, que era muy buena persona, que tal que cual. Pero bueno, se mete en ese tipo de vicio. Que ya sabéis que eso tiene fecha de caducidad y suele ser lo antes posible. Bueno, el amigo añadió, siempre estaba pidiendo dinero prestado para pagar los préstamos. Se convirtió en un círculo vicioso. Liucho y Beatrice, eh, seis años menor que él, comenzaron a salir en 2005, pero lo mantuvieron en secreto hasta que él se unió a las vacaciones de ski familiares de ella en Suiza en 2006. Cuatro años antes, Liuso había estado acusado de matar a puñetazo a un estudiante en Massachusetts. Bueno, el cargo fue degradado de a eh, asalto y agresión y cumplió 100 horas de servicio comunitario. Me parece increíble lo injusta que es la vida que por matar a puñetazo a un estudiante, mmm, bueno, digamos que fuera atenuado, ¿no? Dice degradado a asalto y agresión y cumple 100 horas en servicio comunitario. Es decir, que yo qué sé, barre o poda una planta o barre las calles y en 100 horas de trabajo, que, que bueno, no, no es mucho tampoco, tampoco estamos hablando de 1500 horas, eh, nada, han matado a una persona, o sea, increíble, ¿no? Independientemente, Fergie respaldó el incipiente romance de su hija y dijo... Todos tenemos, tenemos nuestros propios viajes y tenemos que aprender nuestro camino, pero Beatriz es una chica sensata que pronto cumplirá 18 años. Fue en aquel momento cuando empezó con este chico y que ya era polémico. Y tiene muchos amigos, incluido Paolo. Sin embargo, la publicidad llevó a que Liuzzo fuera devuelto a Estados Unidos por violar las condiciones de su libertad condicional, ya que solo se le permitía viajar al extranjero por motivo de trabajo. Su libertad condicional de tres años se extendió por seis meses y Beatriz puso fin. Públicamente al romance, creo que fue lo mejor que hizo, porque cuando eh, un, la persona que está mal, en este caso Paolo, eh, no se deja guiar, al final puede arrastrar a Beatriz por su trabajo, por su vida privada, por su eh, mentalidad. O sea, al final sale escaldada de una persona que está cerca de alguien que, que está metido en estupefacientes, ¿no? Bueno, Paolo dijo más tarde: fue una pelea estúpida y se si hubiera ido a juicio mis abogados estaban seguros de que me habrían declarado inocente. Pero si se supiera que Bea eh, y yo estábamos saliendo, no sería bueno para su imagen ni para la de Sara eh, Ferguson refiriéndose. Así que todos intentamos mantener nuestra relación en secreto. Después de la separación afirmó que Bea y Eugenia, eh, que entonces tenían 15 años, habían asistido a una fiesta en Jamaica donde los invitados fumaban cannabis y tomaban setas mágicas. Eh, y luego descartó cruelmente su relación con Bea diciendo, no estaba seguro de querer llegar tan profundo con Beatriz, la amaba, pero no estaba enamorado de ella. Bueno, no sé cómo se puede amar sin estar enamorado, la verdad es que es raro, pero bueno. Añadió, a veces otra amiga me venía eh, a mi casa en Square, en Londres, fue solo una tontería, nunca nada más. Y después me sentí mal por culpa de Beatriz, o sea que encima para colmo da entender, ¿no? Como que le, estaba, le fue infiel. Yo no soy una mala persona, pero es como ponerle la heroína delante a Pete Doverty. Las mujeres son mi debilidad, es lo que os digo. Cuando se une todo esto: dinero, mujeres, drogas eh, y, y fama, y lo tienes todo, es como que si no tienes la cabeza fría, muy mal te va, ¿no? Bueno, en, so en septiembre de 2009, Liuzo, que de entonces tenía 27, fue arrestado en la Costa Dorada de Australia después de estrellar su coche Audi de alquiler contra un semáforo, es lo que os digo. Cuando uno está desequilibrado ya mentalmente, podríamos llamarlo así, ya no, no hay tutía, o sea, ya es una cosa tras otra. Tampoco había pagado la factura del alojamiento y restaurante en un casino, se declaró culpable de delitos de tráfico, fraude y posesión de cocaína y recibió una multa de 2.600 libras esterlinas. Bueno, no se registró ninguna condena por el magistrado, criticó a Laliuso por su actitud arrogante ante el tribunal. Bueno, esto me suena un poco de Daniel Sánchez y demás, ¿no? Que lo hemos estado hablando estos días en Enrique García. Los registros públicos muestran que en los últimos años tuvo varios roces con la policía de Florida por infracciones de tránsito. Se entendió que Liuso había heredado una fortuna después de que su padre, el magnate italiano de la resina plástica, Nico Liuzzo, muriera a los 62 años. En 2001, después de su separación, Liuso Beatriz comenzó a salir con el ejecutivo de Virgin Galactic, Dave Clark, con, eh, cuando él consiguió un trabajo en Uber. Ella se inscribió en un curso de finanzas en San Francisco para estar cerca de él. Pero se separaron de mutuo acuerdo después de 10 años en 2016. Beatriz fue fotografiada con el preparador físico Jane William y el entonces preparador, presentador de CNBC Wilfred Frost, por las sugerencias de romance, fueron rechazadas. Bueno, en 2018 se confirmó que estaba saliendo con el mandato inmobiliario Edo eh, Mapelli moxi miembro de la noble, nobleza italiana. Eh, bueno, parece ser que los italianos como que le llamaban la atención, ¿no? La pandemia significó que tuvieran que cancelar los planes para una gran boda en el Palacio de St. James en mal, eh, mayo de 2020. En cambio, en julio de ese año, eh, celebraron una ceremonia íntima en la Capilla de Todos los Santos en Windsor, a la que presenciaron algunos invitados, entre ellos la difunta Reina Isabel II. Bueno, la pareja ahora tiene una hija, Siena de dos años, y divide su tiempo entre casas en Londres. Y Shire. Eh, así que nada, los hermanos de Lucio, Analisa y Roberto no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la muerte de San, también pidió comentario al hotel eh, Citizen Miami Wall Center, pero no recibió respuesta, y bueno, esta sería la portada de San, ¿no? Impactante, ¿no? Que bueno, eh, su exnovio pues, pues ha fallecido por estupefacientes, lo que tiene, estar metido en estas cosas, y bueno, es increíble, ¿no? Como decía al principio, el vídeo es increíble. Que se han alineado todos los actos para mal, ¿no? Contra la monarquía británica. Estamos hablando de dos muertes eh, hace, hace poco eh, de personas jóvenes. Que no estamos hablando, bueno, de la Reina Isabel II. Oye, todos firmamos por la vida que por morir con noventa y tantos años. Su marido Felipe también, el príncipe Felipe, con cerca de 100 años, creo que eran 98, 99 años. Pero el resto, la verdad, que, que, que qué lástima, ¿no? Todo lo que está sucediendo. En fin, Kate Middleton, Rey Carlos, Sarah Ferguson. Eh, no recuerdo el otro señor que, que, que falleció hace tres meses, creo que fue, ¿no? Muy joven, con 43 años, y ahora este, bueno, en fin, eh, la verdad que se están cebando contra la monarquía británica. Eh, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.